la bomba del día de ayer. Acá está bien la puerta. La puerta también. La puerta, atrás de la puerta salió esta maderita que le han afectado. Las lunas que se lo han roto. Acá está. Esa es la bomba. Por favor, hacer el papel. Esa es la carta de amenaza, ¿no? De amenaza. Okay. Bueno, es así como se aprecian las imágenes. Por favor, señorita. Yo estoy hasta nerviosa porque esta es la tercera vez. Las cosas prácticas, nada más quiero que dé solución a tu problema. Si no vamos a proceder de otra manera y haciendo daño a tu familia. El monto es de 10,000 soles para no atentar con vida de tu familia. Sé todo sobre ti, nada más comunícate a este número para dar solución a tu problema. Tienes 24 horas para llamar, si no, de lo contrario vamos a proceder. Y ahí hay un número que han dejado como referencia que no lo vamos a poner. ¿Usted ha conversado con la policía, ha hecho su denuncia? Anoche, después que sucedió, justo al momento que sucedió, apareció, venía la camioneta, ¿no?, de la policía. Uh-huh. Y se interceptaron acá, la gente estaba llena afuera, de verdad. No sé, salieron tanto vecino porque me hubiera gustado que por lo menos dijeron dos personas, ha sido dos muchachos que lo habían visto, que corrieron para allá, ¿no? Y son mocosos. ¿A qué hora más o menos se ha producido, señora? Habrá sido más o menos a las 11:30. 11:30 de la noche. Sí. 11:30 de la noche. Tenemos de conocimiento que es la tercera vez ya que es la tercera vez, sí. Papeles me ha mandado como de lugar. No sé, de verdad se han ensañado conmigo. Se han ensañado, yo ya no sé qué hacer. Usted tiene un pequeño negocio y sin embargo cree que usted gana bastante. ¿Qué pues si ni se vende? Hay días que no vendo. No llego ni a 100 soles, ni a 50 muchas veces. ¿Y te están pidiendo 10,000 nuevos soles? 10,000 nuevos soles. ¿Usted ha puesto ya su denuncia a la Dipingre? Yo puse la primera vez. ¿La primera vez? Porque yo acá no he hecho denuncia, porque acá no se mueven. Pero sin embargo ayer vinieron, después que del caso que sucedió, se pararon una hora, después volvieron a regresar como hasta las 3. Señora, no podemos estar las 24 horas, pero le digo, ¿para qué voy a ir a denunciar? Si acá es un pueblo chico, y yo sé que ustedes saben, eso le contesté, ustedes saben de las personas. No creo que no van a saber. ¿Y por qué de una vez a esas personas deben de tratar ustedes de ir y agarrarlos, pues, ¿no?, para ver que se arreglen los chicos o qué hacen? Porque yo creo que también sus padres deben saber. Son hijos de familia, son mocosos. Yo pienso que los utilizan alguien a esos chicos porque son mocosos. Yo sé que son mocosos, no los he visto, pero ayer un amigo me dijo, son dos que corrieron para allá. Se pusieron acá, yo no sabía. Después mi amiga escuchó la bomba. La detonación. Sí, y vino, me llamó, me dice, ¿en tu casa ha sido? Sí, hermana, le digo, en mi casa. ¿Por qué no me llamaste? Le digo, si tuviste dos parados acá en mi puerta, le dije a la amiga. Yo, ¿de dónde voy a saber? Me dice, porque acá también en la noche es oscuro, hay mucha oscuridad. Estamos verdaderamente como si no tuviéramos luz. Si ustedes vinieran de noche, a ver, es oscuro. Okay. Y nosotros peligramos. ¿Cuál es su nombre, mamita? Mi nombre es Petronila Ruiz. Señora Petronila, sí. ¿Qué le invocaría a usted, a las autoridades, a los oficiales de la Dipingre de Paiján? Que tomen cartas en el asunto, que se muevan, que hagan por la humanidad, por el pueblo. Prácticamente estamos desamparados, estamos tierra de nadie. Nosotros, yo por ejemplo, no puedo salir de noche, yo no salgo. Me da miedo, me da temor. Tantas amenazas que lo hacen a uno. Inclusive sé que hasta recién han asaltado a unas personas. Entonces yo pediría a las autoridades que vean, que salgan, que se muevan de su lugar, ¿no? Aunque ellos dicen que no, que no se alcanzan. Yo no sé si es cierto, verdaderamente. Sí, está, doña Petronila. Sí. ¿Algo más? No ha habido daños personales, ¿no? Gracias a Dios, no. Porque hemos estado en el cuarto, durmiendo. Yo he estado despierta, pero ni nada de salir a mirar. Yo he estado despierta. Mi esposo sí ya estaba durmiendo, ya estaba descansando, porque él tenía que ir a trabajar. Ok, señora Petronila. Nuevamente, muchas gracias. Gracias.